Ya es uno de los jugadores que la gente prefiere en la selección. Así que hoy hay mucha expectativa en torno a la Padula, por supuesto que sí. Que lidera claro. Este equipo de Benevento, que intentará pues alejarse rápido de la zona complicada. Ya lo viene haciendo bien, me parece. Quiere resolver el Benevento lo que le ha sido difícil. ¡El centro lindo! ¡Qué tapadota! ¡Increíble lo que acaba de manotear con Sigli! ¡Lo celebran como un gol! ¡La tuvo la Padula! ¡Esto es inaudito! Eric, goles no va a haber para mi evento, parece. Otro centro viene de cabeza. ¡Ay, no da tregua el partido! ¡No da tregua el partido! ¡No, no! Me quedé con la tapada de Consigli. ¡Increíble tras el centro de la zurda mágica de Falqué! Le queda Schiattarella. Te doy paso ahora, Eric, después de esta, porque viene el centro. Pedían y reclamaban falta, no pasó nada, la reventaron a cualquier lugar. Se queda con ella Montipoy. Acá se viene Benevento otra vez, Eric. Te voy a dar una frase de un amigo, un futbolista querido, el flaco Eduardo Malásquez. Cuando no está para ti, ni aunque te pongas. Claro. Tremendo Consigli, la figura del partido. Y viene Davó, cuidado que ahora sí puede estar. Davó por el medio, mete el centro, pasado, la bajan y está el empate de la Padula. ¡No, no, no! ¡Increíble! Se tiraron todos como los postes, como los conos en el arco para tapar el autobús. Está puesto allí. Viene el centro pasado a Benevento. ¡Increíble cómo defiende Sassuolo! No sé si hay 11 o hay 25.000 los que guardan el arco de Sassuolo. Hay veces que el análisis ya no compite en esto, ¿no? Tremendo lo de Consigli. Hizo todo Benevento. Hizo todo lo que tenía que... Todas sus armas disponibles las usó para empatarlo. No pudo Glick, tampoco la Padula. Consigli es, sin duda alguna, el hombre del partido. Y en esta tú lo describiste muy bien. La Padula los manda a todos, a cualquier zona. Bienvenidos a Zanetti.